Salimos. Ok. Ok es una versión absurdamente simple de sí, pero hay muchas más. En este video revisaremos alternativas para una de las más poderosas pequeñas palabras en español. Sí. Yo soy Maura, de Spring Spanish. Vamos con la alternativa número uno. Empecemos. Número 1. Seguro. Hace muchísimo frío, así que abrígate bien. Seguro. Le decimos a Amanda a ver si quiere venir. Seguro. Seguro puede usarse para decir que algo es o no es seguro, pero también es sinónimo de sí. Úsalo especialmente cuando quieras asegurar a la otra persona que estás de acuerdo. Con cosas de trabajo yo lo uso bastante. ¿Cómo? Maura, te agradezco si terminas ese guión esta semana. Seguro. ¿Puedes decirle a Paulísima para que grabe el video contigo? Seguro. Chunk alert. Te agradezco un montón, sí. Es un chunk perfecto para usar cuando quieres hacer peticiones. Ayuda a no ser demasiado directo, no genera tanta presión y es muy educado. Prueba con cosas como: te agradezco si no le cuentas a nadie lo que te dije. Te agradezco si me avisas cuando esté lista la comida. Yo te agradezco a ti si haces clic en el link en la descripción y descargas nuestro Free Essential Spanish Chunking Kit. Y así luego tú puedes agradecerme a mí. Número 2. Dale, vale. Le digo a Mauricio también. Dale. Como hace tanto frío, ¿te parece si nos vamos en taxi? Vale. Dale y vale suenan parecido y se comportan bastante parecido también. Ambos son informales pero versátiles. Vale es mucho más de España, aunque muchos latinoamericanos también lo usan. Y dale es latinoamericano completamente. Los argentinos y los venezolanos lo usamos un montón. Al final del video te daré tres alternativas para sí de países distintos, a ver si adivinas de dónde son. Número 3. Por supuesto. Si el ambiente se pone pesado como la última vez, nos vamos, ¿vale? Por supuesto. Es que si no es para pasarlo bien, ¿para qué salimos? Tienes toda la razón. Por supuesto, es tu alternativa más formal de este video. Ahora, sí es más enfática que otras, pero todo depende de qué tanto la uses. Mira algunas situaciones en las que yo la usaría. Maura, ¿a ti te parece importante la familia? Por supuesto. Maura, ¿tú y yo vamos a ser amigas para toda la vida? Por supuesto. Número 4. Me parece perfecto. Amanda dice que sí va a ir, que nos encontramos en la plaza. Me parece perfecto. ¿Te parece perfecto también si me prestas tus botas marrones? Sí, también me parece perfecto. Me parece perfecto puede sonar largo y bonito, pero no tiene nada de particular. Claro que tantas palabras siempre suenan más enfático. También es más común usarlo en respuesta a planes, como: mañana podemos ir a desayunar y después nos vamos a hacer las uñas. Me parece perfecto. Maura,
¿Qué te parece si nos vamos de hiking por Asia? Me parece perfecto. Número 5. Claro. ¿Me prestas tú entonces tu chaqueta de jean? Claro. ¿Me dices dónde está? Claro, en el closet de la entrada. Claro podría ser la opción más neutral de todas. Quizás también la más común. Incluso entre países, yo creo que ocupa la misma posición. A su vez, es un sí que implica que la respuesta es obvia. ¿Cómo? ¿Puedo pedirte un favor? Claro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Número 6. Fuego. Simón. Venga. Adivina el país. Ok, escucha con atención y escoge tus tres países. Maura, ¿quieres que te ayude a hacer la maleta? Simón. Escucha de nuevo y escoge un país. Maura, ¿quieres que te ayude a hacer la maleta? Simón. Maura, ¿quieres pedir comida en lugar de cocinar? Fuego. Escucha de nuevo. Maura, ¿quieres pedir comida en lugar de cocinar? Fuego. Maura, yo pico las cebollas y tú los tomates. Venga. Otra vez. Maura, yo pico las cebollas y tú los tomates. Venga. Y la respuesta es... México, Venezuela, España. ¿No te encantan los acentos? A mí sí. Cuando estuve en Berlín con nuestra María Fernanda y María de Español con María, hicimos un par de videos graciosísimos, en donde puedes aprender expresiones venezolanas, mexicanas y colombianas en sus tres acentos. Haz clic aquí para reírte aprendiendo un rato. Gracias por estar aquí y nos vemos.